Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel avanzado. Sean todas y todos bienvenidos. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido, Alejandro. Quiero ver, ay, Michael, perdón. Alejandra, Iris, Carolina, Roxana, Nancy, Oscar y Leili. Bienvenidos. Buenas tardes. Gracias, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Por acá acabamos de bañarnos y ya estamos sudando, sudando. Muy bien, a ver si me ven mejor así con la luz. Ay, Nancy. Sí, correcto, como caldo para pollo. Así es. Muy bien, los he convocado temprano, ¿verdad? Ya que esta sesión, la teoría es bien corta porque solamente vamos a ver aspectos puntuales, recordarlos los de ayer y tenemos un ejercicio que nos va a demandar un poco más de tiempo. Así es que les pido que por favor, ¿verdad? Voy a empezar cabal a la 1:05, solamente quiero esperar a que todos se conecten para darles las indicaciones, ya que este es un ejercicio sumamente delicado en el sentido de que si no me ponen atención desde un comienzo, muy difícilmente lo van a poder terminar. Entonces, quiero que por favor darles el tiempo para que todos estén conectados. También quiero saber quiénes están desde su computadora y van a poder trabajar el ejercicio también, porque si la mayoría está desde el teléfono y no va a poder realizar la práctica, entonces solamente voy a dar la teoría y voy a explicar cómo lo van a hacer, porque acuérdense que aquí necesitamos que ustedes estén al frente de una computadora, ¿verdad? Así es que les solicito ahí, ¿verdad? Gracias a los que están siempre aperturando su cámara, ¿verdad? Les agradezco mucho porque es una indicación que ya a estas alturas ya no es necesario que se les recuerde, ¿verdad? Así que espero que todos estén pudiendo colocar sus cámaras, ¿verdad? Muy bien. Antes que nada, como decirles, dígame, Nancy. No le entendí la pregunta, creo que me quedé ahí. Y para compartir la pantalla al mismo tiempo. No, ahorita no, ¿sí? No se preocupen, ¿ok? Con lo que estamos ahorita viendo, me va a bastar con que ustedes manden sus capturas, así como lo hemos estado trabajando en clases anteriores, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, ya hay 13. ¿Alguien está? Ah, Excel y la clase en la misma pantalla. No, lo que vamos a hacer es que yo voy a ir dando espacios, voy a explicar y luego usted va haciendo, ¿sí? Así es como lo vamos a trabajar. Y si hay alguna duda entre ese espacio, pues usted me lo hace saber, ¿verdad? Miren, vamos a utilizar algunas de las funciones que ya hemos visto anteriormente. Y posiblemente de una forma, ¿verdad? Que usted me va a decir, bueno, y ahí cómo le vamos a hacer, ¿verdad? Pero no se preocupe, vamos a tratar la manera de explicarles con detalle. Lo vamos a hacer con pocos datos porque si lo hacemos con el total de ejercicio completo, no me van a alcanzar los 55 minutos que parten ahora, ¿verdad? Muy bien, comenzamos. Vamos a iniciar con el tema, siempre con el elemento de funciones independientes 2. El objetivo es el mismo de ayer, conocer el funcionamiento de las funciones adicionales, su estructura en ejercicios prácticos mediante el procedimiento correspondiente. Entonces, hoy complementamos lo de ayer. Ayer vimos algunas funciones. ¿Cuántas vimos? ¿Alguien se recuerda? Si las contabilizamos todas las que jugamos, ¿cuántas vimos? Índice. Como 8 o 10. Ah, ¿verdad que sí? Índice. Sustituir. Sustituir, Concatenar. concatenar,
¿Cuál era la otra? Coincidir. Coincidir. También así de volada vimos aleatorio.entre. Vimos también Walter, gracias a Walter recordamos izquierda, derecha y extrae, ¿verdad? Con eso llegamos a ocho. Bueno. Perfecto, Michael. Sí, entonces, excelente. Entonces, vamos a ver en este caso rápidamente lo que les mencionaba. Como dijimos el día de ayer, solamente traigo a colación esto de que cuando las funciones tanto índice como coincidir las ocupamos por separado, lo decía ayer, son una poderosa herramienta. Ahora, ¿qué les parecería si las ocupáramos juntas? Sí, entonces tendríamos una herramienta, aunque es un poquito, le voy a ser sincero, tedioso en hacer juntas, pero si vamos a ocupar pocos datos, por lo menos en una mini, en una pequeña base que es de uso común, pues sería de mucha ayuda, ¿sí? Entonces, algunas personas eligen utilizarlas, es tanto índice como coincidir, en lugar de usar buscar V o buscar H, ¿sí? Porque algunas personas pues tienden a sentir como que es un poco más preciso o pueden dar mayor detalle para la búsqueda de la información. Pero bueno, aquí es depende de cómo nosotros tengamos la visión de poder realizar las cosas. Entonces, tanto la función índice y la función coincidir al ser anidadas permiten buscar rangos de datos y extraer un valor en la intersección de cualquier fila o columna. ¿Se recuerdan la función sustituir? ¿Se recuerdan que solo lo podemos buscar en una fila o en una columna? Ah, entonces podría decirse que combinando índice y coincidir podríamos utilizar una función sustituir. Perdón, esa era, espérame, ya la confundí. Esa era una de las otras que vimos, ¿verdad? Ya la estoy confundiendo yo. No es que me estoy adelantando al ejercicio. Entonces, básicamente, ¿verdad? Solamente recordarles cuando estábamos usando la combinación de la función índice, ¿verdad? Nosotros lo hemos practicado haciendo uso de la escritura, ¿verdad? Directamente en la celda. Pero el día de ayer vimos que también se puede hacer a través del asistente, que lo podemos hacer en el menú fórmulas y ubicando el grupo correspondiente, ¿sí? Acá vemos que en el caso del índice y en el caso de esta función tenemos dos tipos. A ver, ¿quién se recuerda los dos tipos de la función índice? Veamos. Los dos tipos de función que puede abarcar índice. A ver. Referencial y matricial. Esto es correcto, ¿verdad? Entonces, eso lo vimos el día de ayer, básicamente, ¿verdad? En donde pudimos ver nosotros cómo podíamos utilizar tanto la función índice, sustituir y lo que era coincidir. También lo vimos, ¿verdad? Un poco. Ahora bien, fíjense que vamos a desarrollar un ejercicio que viene dado en dos partes. La primera parte la van a desarrollar conmigo y la segunda parte la van a desarrollar ustedes ahí en su casita, ¿ok? Les voy a enviar el archivo, ¿sí? Y también se los voy a compartir en el WhatsApp, para que no me van a decir, mira, me lo manda a WhatsApp también, ¿verdad? Ahí se los he compartido en ambos lados. Lo abren, por favor, y me confirman. Muy bien. Excelente. Fíjense bien lo que tenemos acá. Sí, es un sistema de búsqueda y muestra de información. Miren, sí, ok. Entonces,
Ustedes están viendo esta pantallita y tenemos esto en una hoja. Luego tenemos una BD. ¿Ya la vieron? Chiquitita, ¿verdad que sí? ¿Sí? Tenemos. ¿Qué tenemos por acá? A ver. Marcas, modelos, precios, color, existencia, como características, ¿verdad? Exacto. Tenemos una tabla de características, es correcto. Tenemos dos marcas. Por el momento son dos. ¿Ok? Tenemos cuatro modelos para el primero, cuatro modelos para el segundo. Miren. Tenemos su precio. Tenemos su color. Estas son características. Tenemos la existencia. Tenemos las memorias y tenemos el tipo de microprocesador, porque muchas personas esto lo necesitan cuando quieren vender algún producto. Estas son las características que nosotros les vamos a dar a nuestros usuarios como respuesta a una búsqueda. Vamos a tener que solicitar una marca y dependiendo de la marca, ¿verdad? Así va a ser a mostrarnos acá lo que sería el modelo, ¿ok? Y luego vamos a prefabricar un código que es el que nos va a servir, fíjense bien, para toda este corredor de información que tenemos acá. Precio, color, memoria, micro, existencia. Fíjense bien, precio, color, existencia, memoria y micro. No están en ese orden. Ojo con eso. Solamente acuérdese de esa característica. Muy bien. Fíjense bien que lo que vamos a hacer primero es que vamos a trabajar con la base. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos hablado sobre el administrador de nombres? A ver, levanten la mano o me escriben ahí quiénes se acuerdan del administrador de nombres. A ver. Sí, Jennifer lo acabo de compartir en el WhatsApp y aquí en ¿qué es esto que están viendo ustedes? Ah, ok. En el WhatsApp está también, Jennifer. No sé si tiene ahí a la mano el WhatsApp. ¿Hola? Ok, me confirme si no se lo reenvío. Muy bien. Vamos a trabajar con el administrador de nombres. Como les digo, voy a trabajar solamente con estas dos marcas y ya dentro de un momento les doy su tarea, ¿ok? Sí, porque ustedes lo van a terminar. ¿Sí? Entonces, fíjense bien lo que tenemos acá. Tenemos dos marcas, tenemos Samsung y LG. Cada una de ellas tiene sus respectivos modelos, cada uno sus precios, su color, existencia, memoria y micro. ¿Sí? Vamos a empezar con la primera parte. Vamos a empezar a nombrar. Voy a empezar con toda esta gama. Primero Samsung, miren, ¿sí? Y quiero que me pongan mucha atención. Primero, los modelos, todos los vamos a nombrar como Samsung. Miren, ¿cómo los nombramos? Venimos acá, nos vamos a fórmulas y le damos asignar nombre. Miren, ¿sí? Y vean lo que sucede aquí. Aquí me está poniendo un nombre por defecto, pero si ustedes se fijan a los espacios, me los ponen guión bajo. Acuérdense también de esa característica. Entonces, lo que voy a hacer es borrar y le voy a poner el nombre Samsung en mayúscula. ¿Sí? Miren. Entonces, toda esta se llama Samsung. ¿Sí? Estamos. ¿Para qué quiero eso? Quiero que vea esto, lo que vamos a hacer. Primero vamos a seleccionar una marca. ¿Sí? Entonces, el modelo, yo necesito hacer que se me presenten los modelos estos en base a la marca. Entonces voy a hacer lo siguiente. Bien, voy a seleccionar modelos y me voy a venir a datos. En datos me vengo a validación y en validación, fíjense bien,
me vengo a lista. Y aquí vamos a hacer la magia con la primera función que vamos a ver. Pongan mucha atención. Vamos a colocar la palabra, perdón, el signo igual y digitaremos indirecto. Miren, ¿sí? ¿Ya lo vieron? Indirecto. Entonces, ¿qué queremos buscar de toda la tabla o de todo el Excel, el archivo? Quiero buscar, abro paréntesis, miren, la marca. Miren y cierro paréntesis. ¿Ven? Este es el primer paso para que aquí, cuando yo escriba la marca, me aparezca la lista de marcas. ¿Sí? ¿Se comprende para qué estoy poniendo esto? Esto lo que va a hacer es ir a la base, ¿sí? Y en la base me va a invocar a aquello que le llamamos sensing, ¿sí? Y como son varios ítems, me va a marcar una lista. Veamos si es verdad, ¿sí? Dice el origen actual evalúa un error. Vamos a ver si le damos que sí. Y ahorita no aparece nada. Mira, pongamos, vamos a ver si funciona. A ver si no me equivoqué. Vamos a poner Samsung. Mira, vamos ahora acá y mira. ¿Sí? ¿Qué aparecieron? ¿Qué apareció, Carolina? Aparece todos los nombres de los modelos, como le puso a Exacto, la miren, tienda vamos a Samsung, hacerlo. ¿Hola? cómo se nombró la columna Samsung Es para toda la correcto. información. Es correcto. Ahora vamos a hacer lo mismo con el G, miren. Pero aquí son cinco, miren. Y como ya está creada la lista, no hay ningún problema. Miren, venimos y le ponemos LG. Todo en mayúscula, ojo. Enter. ¿Sí? Muy bien, ahora venimos al sistema. Hoy voy a borrar Samsung, voy a escribir LG y mira. Mira. Y ahora hay cinco, ¿ven? ¿Sí? Entonces, si yo escojo alguno de estos, fíjense bien, vean, el elemento, voy a escribir un 5 acá solamente para ajustar, el elemento me va a mostrar, si yo escribo Samsung, ¿sí? Y le doy clic acá, me aparecen los de Samsung, ¿vean? ¿Sí? Vamos a hacer un poquitito más grande este. No, este no. Este lo vamos a hacer un poquitito más pequeño y este lo vamos a hacer un poquitito más grande, ¿ok? Para que se vea tal cual el espacio. Muy bien. ¿Se entendió lo que he hecho hasta el momento, chicos? Solamente he usado indirecto en la lista. ¿Miren? ¿Preguntas hasta acá? No, hola, fíjese que a mí no me funciona, no me despliega la lista. ¿Escribió ya la palabra Samsung acá? Sí. ¿O LG? ¿Y acá? Sí, y no, tampoco, no me parece nada. Vaya, veamos, revise algo primero, revise que esté A, B, C, D en la columna D. ¿Estamos bien? Sí. Vaya, vamos a revisar el de validación. Mire lo que dice. Lista, indirecto, desplete. Mire. ¿Y vean qué pasa cuando le doy clic acá? Como D7 es Samsung, mira. ¿Sí? Revise, por favor, Alejandro. Sí, ahorita estoy. Déjame dar lo del error, pero quiero ver. Sí. ¿Hola? Tiene que darle que sí. Sí, le dije. ¿Cuál fórmula, María? Estoy en la celda. La celda no tiene fórmula. Lo que tiene una función es en validación. Mira. Acá estoy, ¿ven? ¿Sí? Las celdas, si ustedes se fijan, no tienen función. ¿Ya se fijaron? El método le da a esta celda una función, eso sí, pero el método, ¿cuál método? La de validación. ¿Sí? Imagínense que aquí hubiera puesto el G
y le doy clic acá, mira. Si le doy clic acá, validación, me muestra este grupo, vea. ¿Sí? Me avisa, Alejandro, porque para continuar. En la base de datos había que hacer algún paso, quizás ese mes. Vale, a esto lo seleccionaba y le ponía Samsung, mira. Lo hizo. Igual Y con el LED, ¿verdad? a LG, en los modelos, le pusimos LG todo en mayúscula, mira. Ah, okay. Sí, eso era. Se me había escapado. Gracias. Bueno, vamos a hacer otro, vamos a usar aquí otro elemento, vamos a crear un código. Esto bien lo podríamos ocultar, pero lo vamos a mostrar para que usted vea. Vamos a darle clic acá y vamos a darle igual. Vamos a crear un código. El nombre del modelo lo vamos a crear, por cada espacio le vamos a poner un guión bajo, ¿sí? Entonces, fíjense bien. Sustituir en el original todos los espacios por un guión bajo. Mira. ¿Sí? Y vean esto, cuando yo le dé enter, vean, me le va a asignar el mismo nombre, pero con guiones bajos. Veamos otros, por ejemplo, el Nexus no tiene, entonces no hay problema. El K19, el K 10, no hay problema. Si me paso a Samsung, por acá hay uno que creo que tiene, por ejemplo, este, mira, ya le guión bajo, hay guión bajo 5. Ya van a entender para qué queremos este identificador. Ahora regresamos a la base. Este sí tiene función, mira, aquí está, ¿ven? ¿Sí? ¿Me avisan si ya lo copiaron, por favor? Esa celda sí tiene fórmula, miren. ¿Sí? Igual sustituir B9, punto y coma, comilla, espacio, comilla, punto y coma, comilla, guión bajo, comilla, y cierra paréntesis. Vaya, ¿me avisan? ¿Sí? Lo voy haciendo despacio y No porque son sé, pocos pero datos. no se ve bien esta última. O no sé si ¿Ahí? ahorita sí. Hoy sí. Ok, Gracias. excelente. Muy bien. Este código lo vamos a utilizar para invocar a todas estas de acá, pero ya van a ver cómo. ¿Sí? Les voy a mandar la captura de esta función para que avancemos ahí un poquito. ¿Sí? Muy bien. Luego de que ya tenemos este código, fíjense bien, nos vamos a venir a la base de datos. Aquí es un ir y venir. Si lo hacemos en orden, no hay ningún problema. Vaya, yo necesito, fíjense bien, darle un nombre a cada uno de ellos, a cada uno de los campos. Por eso les digo que este proceso es algo trabajoso, ¿sí? Y lo vamos a hacer de esta manera, miren, ¿sí? Yo voy a colocarme acá y usando este identificador, me voy a venir a colocar a todos estos para poder utilizar indirecto. Vean lo que vamos a hacer. Lo voy a hacer despacito la primera fila. Me vengo aquí a fórmula y le voy a dar a asignar nombre. Vean que ya me le puso los guiones bajos, ya se fijaron. ¿Sí? Y estando en C1, en Galaxy Eyes 1, le voy a agregar por cada columna y por cada modelo un sería como un postcódigo. Por ejemplo, para precio le voy a poner guión bajo pre. Para color le voy a poner guión bajo col al final. Para existencia, guión bajo exi.
para memoria-mems y para micro-mic. ¿Se entendió esto? Vean lo que voy a hacer ahorita. Aquí, miren, le voy a dar pre, y vean, me voy a venir acá, ¿sí? Y le voy a dar clic a este, miren, permítame. Sería, vamos a ver, indirecto. Vamos a ver si me funciona así. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, cuando yo diga Galaxy Ice 1 Pre, me estoy refiriendo al precio. Miren, ¿sí? Le vamos a dar a aceptar. ¿Sí? O sea, que si en este caso yo selecciono el Ice 1, por ejemplo, entonces yo aquí podría usar, ¿qué función creen que yo podría usar? Veamos, ¿alguna idea para poder invocar el que le dio error? Juan. Al ingresar la fórmula que usted acaba de utilizar, me dio error. Ok, veamos. Vamos a ver si me funciona. Permítame. Vamos a ver si me funciona. Si no, yo me equivoqué. Permítame. Bueno. Permítame. Ay, señor, señor. ¿Verdad que se me cerró la pantalla? Ok, no lo vamos a hacer. Galaxy. Okay. Muy bien. Voy a ver si me vuelve a cargar. Me avisan si aparece la pantalla. No sé por qué se me cerró. ¿Ya aparece? Sí, se ve. Vale. Vamos a hacer lo siguiente. Miren, lo voy a hacer de forma manual porque si no, no quiero que nos vayamos a equivocar mucho. Vamos a ver la asignación. Veamos. No. Ah, pues no. Entonces borrémosle todo, ¿sí? Menos esto. Mira, al compañero por ahí. Revise, porfa. Tiene que quedar así, mira. BD. No tienen que ver las comillas ustedes no las van a crear. ¿Sí? Tiene que quedar BD porque estoy ya invocando la hoja de la base de datos, luego un signo de admiración cerrado y la celda a la que estoy haciendo referencia, que es en este caso D5. Miren, ¿sí? ¿Ok? Entonces, esta celda tiene un nombre, miren, se llama así, ¿ven? Se llama pre. ¿Ven? Ahora, solo lo voy a hacer con esa celda ahorita. Miren, me voy a venir acá y le voy a decir, miren, igual, indirecto, ¿sí? Voy a hacer referencia a este y con una concatenación guión bajo pre. Miren, y ya vieron lo que pasó por ahí abajito. ¿Ven? Me aparece el nombre de la celda. ¿Ven? ¿Sí? Entonces, ¿qué me aparecerá en este caso? Si yo le doy aquí, cerrar paréntesis y enter. Vamos a ver qué fue lo que pasó aquí. Espérame. D11 G9. Aquí está mal, permítame.
tiene que decir así, miren, pre. Vamos a ver cómo le pusimos. Tiene que ser. Me está tomando este valor, pero no sé por qué no me lo mostró como era. Permítanme, vamos a ver. Vamos a ver la ayuda del error. Como que no me lo está encontrando. Permítanme. P11. Ah, esto no sé por qué. Vaya, este nombre que aparece acá, este, fíjense bien, lo voy a copiar y lo voy a pegar acá, solamente para que lo vean. Este nombre no me lo está dando aquí. Miren, pre, ¿vean? Ahora sí me aparece, ¿vean? Que no sé por qué esta forma que les acabo de enseñar no me lo puso. Vaya, ni modo. Voy a venir ahora acá, miren. Le voy a poner el mismo nombre. Sí. Voy a copiar así. Ahora me voy a venir a blanco. Sí. Y le voy a poner call al final. Miren. Sí. Lo mismo acá. Guión bajo. Exit. Lo mismo acá. Permítame que se me olvidó darle enter. Eso es muy importante. Miren. Exit. Ahora acá, guión bajo, mem. Ahora acá, este ya tenía de memoria, miren. ¿Sí? Entonces, le estoy poniendo un nombre a cada celda en este caso, miren. Este se llama Galaxy Ice 1 Pre. Este Galaxy Ice 1 Call. Este se llama Galaxy Ice 1 Exit. Este se llama Galaxy. Ah, perdón, esto no lo pusimos. Era main, ¿sí? Y este es micro, aquí lo tenemos que modificar, es mic, ¿sí? Entonces, al usar lo que es la función indirecto, hoy sí lo voy a copiar todo, miren, para acá, y voy a hacer algunos cambios. Primero vamos a fijar este para que no se mueva, hoy sí lo vamos a arrastrar. Ahora, solamente voy a venir acá y le voy a dar doble clic y le voy a poner col de color. Miren, miren, este es mem de memoria, este es mic de micro y este es exi. Miren, ¿sí? Aquí tuvimos un pequeño problema, veamos. Vamos a ver si está mem. Ah, no se le pone. Qué raro. Hoy sí. Ah, es que como este lo tenía y se lo cambié, no lo había entendido. Hoy sí, miren. Sí, entonces, si yo termino este proceso de ponerle los nombres, ¿sí? Con respecto a este, entonces voy a tener un buscador. ¿Vean? Vamos a hacerlo con esta segunda línea. Miren, le vamos a asignar a este. Le vamos a dar pre, ¿sí? Y voy a seleccionar este, miren. Le doy a aceptar. Le vuelvo a dar a asignar. Este ya va a ser call en orden, ¿sí? Hoy selecciono color, miren. Aceptar. No me muevo del Galaxy Ice 3 para irme moviendo para que, para que me le ponga los guiones bajo, miren. Luego en este sería exit, uy, exit, pero estoy haciéndome referencia a este. Ojo, no se vayan a equivocar con el puntero, ¿verdad? Aquí sería mem, miren, mem, y me voy a afianzar acá este. Y por último, el Galaxy 3 nuevamente, pero ahora para el micro, miren. Y aquí seleccionamos este, ¿vean? ¿Ok?
Entonces ya todos tienen nombre, miren. Ahora, ¿qué pasaría si yo aquí cambio a Galaxy ICE3? ¿Qué creen que va a pasar, Walter? ¿Qué va a pasar con mi búsqueda? Le va a mostrar los datos correspondientes al modelo que selecciona. Correcto, miren. Porque aquí me aparece $0, es cero natural, o sea, solo número, miren. Le vamos a poner entero de una sola vez, en existencia. ¿Y cuántos había en el Galaxy Ice? Ah, hay 10. ¿Para qué me podría servir esto, Carolina? ¿Para qué me podría servir? Pues para un control de inventario. Correcto, para cotizar, para revisar las características. Si soy un vendedor y tengo una gran base, donde llega un cliente, mire, ¿qué cuesta el Samsung Galaxy Ice 1, por ejemplo? Ah, mire, vale 450. Me ayuda el sistema a mí. Fíjese que tenemos de color blanco por el momento. Es de 2 GB de RAM y tiene un 2.8 de micro. Sí, claro que podríamos agregarlo como una facturación para. Aquí lo único que vamos a ir viendo de uno en uno, Nancy, ¿sí? Las búsquedas es por de uno en uno. Por ejemplo, aquí podríamos buscar, no sé, fecha y aquí poder buscar cliente o poder buscar, no sé, tipo de producto y algún modelo o algo para un inventario. Sí, se puede utilizar, ¿sí? Veamos el siguiente. Miren, me posiciono en Galaxy Ice 5. Me voy a fórmulas, asignar nombre. Y ahora le voy a poner pre. Miren, aquí me vengo a precio. Vean, aceptar. Asignar nombre. Por eso los guiones bajos, miren, en este caso es call. Miren, es un poquito tedioso, pero uno puede llegar a hacerse un buen sistemita, ¿verdad? Basado en Excel sin ningún problema. Hoy voy con Exi, miren. Y es de tener cuidado de no equivocarse, ¿verdad? Porque ahí sí estaríamos dando información. ¿De qué tipo? Errónea, ¿verdad? ¿Sí? Miren. Y hoy voy con el micro, ¿sí? Y aquí selecciono el micro de esta fila, ¿ven? Y ya terminé casi. Vamos con el Note, la Galaxy Note, ¿sí? Aquí le ponemos guión bajo pre, ¿sí? Y seleccionamos el precio, miren. ¿Ok? O usted lo podría hacer aquí. Hace el primero así, miren. Se viene aquí, pone nombre, le quita pre por call. Uy, permítame. Es esto. Se me olvida que le tengo que dar enter primero. Ah, qué barbaridad. La mala costumbre. Call. Tab. Hoy sí. Miren. Le cambio aquí a Exi. Ay, señor, qué barbaridad. Muy mala costumbre. Aquí es más fácil, pero como les digo, siempre hay que darle el enter porque si no, no lo cambia, miren. Y luego el tab, ¿sí? Yo así lo hago mucho más rápido, miren. Ahora vean, hoy ya puedo navegar por todos estos modelos. Vamos a ver. Miren, Samsung Galaxy 1, el 3, el 5, y miren, la Note. Miren. ¿Sí? Hagámoslo ahorita, por favor, esto, para probar. Y yo voy a adelantarme con la segunda, con este de acá. Miren, ¿sí? Primero lo hago, y si yo quiero mantener el formato, pero datos están cambiando, sí también se puede, solamente que en este caso, acuérdense que esto lo estamos poniendo de forma manual, miren, con indirecto. Entonces, lo que tendríamos que jugar aquí es con esto, con la marca, el modelo, y aquí tener el cuidado de nombrarlo con cuidado, ¿verdad? Valga la redundancia.
Pero sí podríamos. Por ejemplo, esta. Le voy a dar copiar nada más. Y me voy a venir acá. Mira. Le voy a dar aquí. Pre. Ay, sí, qué barbaridad. La mala costumbre de darle tab en lugar de enter. Pre-tab. Aquí sería call, enter, tab. Aquí sería exit. Mira. Enter, tab. Aquí sería mem. Enter, tab. Mira. Micro. Ahí estamos. Voy con esto. Mira. Asignar nombre. Lo copio esto. ¿Verdad? Me voy aquí. Y le doy asignar nombre. Por eso les decía a ustedes que es un poquito tedioso, pero nos va a ayudar muchísimo, ¿sí? Aquí le vamos a poner mem. Había hecho una práctica con esto un poco más fácil, pero los chicos que lo hicieron se me confundieron tanto que no tienen idea. Y yo les dije, ¿y por qué se confundieron tanto? Y me dijeron, profe, es que estaba difícil. No, no estaba difícil, estaba trabajoso, les dije. Pero lastimosamente, al final sí les funcionó, pero tuvimos que intervenir ahí con la revisión. Entonces, miren, ya casi termino, ¿vean? Esto sería micro. Ojo, hay que tener cuidado, ¿verdad? Con cómo lo escribimos. Este sería B10. Este sería pre. Miren, enter, tab. Uy. Este sería call. Este sería exit. Este sería main. Uy, ¿qué pasó aquí? Main de memoria. Este sería mic de micro. Mira. Y ahí con el Nexus va a ser mucho más fácil, ¿vean? Solo copio el nombre. Me vengo aquí y le pongo Nexus Pre. Aquí, Nexus Call. Miren. Aquí, Nexus Exit. Aquí, Nexus Main. Y Nexus Micro. Miren. Y terminé. ¿Vean? Ahora sí, ¿no? Puedo venir a LG, por ejemplo, LG, seleccionar, por ejemplo, el K10. Ah, aquí tenemos un problema, veamos. Con el color, el K10, para que vean. K10, color. Ah, miren. Le borré el K10. Vamos a modificar este de aquí para no tener problemas. Es este, ¿verdad? Creo. Este es. Sí, le vamos a aceptar. Ah, es que hay otro con el mismo nombre, mira. Por eso es, ¿verdad? Entonces, creo que lo vamos a eliminar entonces. Eso nos puede pasar. Hoy sí, ¿ven? Sí, el LG. Ahí está. El K8. El K4. El B10. El Nexus. Miren. Puedo regresar a Samsung. Sí. ¿Ven? E ir a buscar, ¿ven? Aquí hay un problema, ya vieron. ¿Ven?
veamos, en esto estamos bien, aquí estamos bien, en el I5 hay otro problema, miren, hay que revisar bien eso, miren, I5, aquí vamos a ver, este no tiene, ¿verdad? Call, entonces vamos a ocupar acá. En este hay un error, ¿ya se fijaron? Aquí es exit. Vamos a tener que borrar también, ¿ya se fijaron? El I5. Aquí está el problema. Mira, existencia está bien, pero call, aquí, no es este, sino que es este, ¿verdad? Vamos ahora. Hoy sí, ¿verdad? ¿Sí? Y ya nos funciona, miren. ¿Qué podríamos hacer aquí en Marte? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué podríamos hacer para no escribir el nombre nosotros? Pasarlo en validación en lista. Correcto, ¿verdad? Podemos venir aquí, miren, le damos datos, validación, lista, le damos origen, y aquí en origen me voy a BD y selecciono todo esto, miren. Pero ¿cuál va a ser ahora la diferencia? Que hoy sí me tiene que omitir las celdas en blanco, ¿verdad? Miren. Y aquí no me las está omitiendo, ¿ven? ¿Sí? Vamos a aceptar. ¿Y qué estará pasando ahí? ¿Sí? Vamos a darle clic. Vamos a buscar la combinación. Creo que es. Ah, no me lo molesta. Sí. Ahí me está dando un pequeño error porque hay espacios en blanco. Entonces, aquí ya se fijaron que no podemos hacer eso. Entonces, vean lo que yo voy a hacer. Voy a combinar toda esta celda, miren. Y al combinarla, ¿qué sucede en la lista? ¿Qué tendría que suceder acá? Vamos a darle datos, validar. Omitir blancos. Espérame, esta no la está haciendo como es. Vamos a darle aquí nuevamente. Sí. Y vamos a ver si ahora no lo quiero corregir. Miren, qué problema este. Me lo está tomando. Lo voy a volver a hacer. Lo voy a quitar. Sí. Ahora le voy a dar lista. Me voy a venir a origen y voy a seleccionar las dos celdas. Sí. Vamos a ver si ahora. No, miren. Siempre nos tira ese error. Bueno, mi solución alternativa sería que vamos a regresar. Vamos a tomar estas dos y las voy a poner como por aparte, ¿verdad? Solamente que sin combinar. ¿Verdad? Vamos a ver acá. Marcas. Sí. Y le voy a llamar a esto. ¿Verdad? Creo que sí están bien ahí. Ahora sí. Me voy a venir para acá. Me voy a venir a datos. Validación. Vamos a borrar esto. Hoy sí. Tiene que funcionar. Lista. Hasta este momento solamente esas dos las vamos a ocupar y ahorita sí tendría que funcionar, ¿verdad? ¿Sí? Como les digo, este de acá lo podríamos ocultar, ¿verdad? Pero lo vamos a dejar ahí para que ustedes vean que se utiliza para crear el código que estamos viendo acá. Muy bien, Walter, excelente. Vaya, miren,
Aquí lo único que ustedes tienen que hacer es colocarle bien el nombre, miren, vean. Cada uno de ellos recibe su nombre. El de estos no necesariamente tendría que tener nombre porque lo tiene todo esto, ¿ven? ¿Por qué lo tiene? Porque si yo agrego uno más, ¿verdad? Ese entra dentro de esa, podría entrar dentro de esa categoría. Muy bien. ¿Preguntas, chicos, con el ejercicio? ¿Qué les ha parecido? ¿Michael iba a decir algo? No sé. Sí, me puede enseñar la fórmula donde está, donde te jalan el dato, donde sale el precio, color. Vale, mira, aquí No, está el no, de la precio. otra hoja. Va, ok, aquí Ahí, está. ¿cuál es? Ah, ok. La fijo y le pongo, ah, ya. Y Ya la así tengo. con los demás, solamente que acuérdense de esto. Miren, este tiene el posfijo, le vamos a decir pre, Ajá. guión bajo pre, perdón. Este sería guión bajo call, guión bajo mem, guión bajo meet, guión bajo exit. Profe, pero esos posfijos que le vamos a llamar así, ¿podría ser la palabra completa? Sí, podría ser la palabra completa. Yo, ¿por qué? Por evitarme. Porque mira, aquí le pude haber puesto, por ejemplo, solo la letra inicial, P, C, pero aquí, ¿cómo diferencio a memoria de micro? A ver. Diga, Walter. Ah, perdón, que pensé que iba a preguntar. No, no, no. Solo era estiramiento. Ah, ok. Muy bien. Vaya, ya, Walter, ¿ya le salió el ejercicio? Vaya, Sí, ya Walter. me salió. Vaya, si gustan, para que puedan trabajar con un poquitito más de datos, bajen. Y por ahí les he dejado esto, miren. Lo cortan y lo pegan por debajo de esto, miren. ¿Sí? Y eso es lo que les quedaría de tarea a ustedes. ¿Sí? De trabajar. Ah, y aquí agregaríamos, fíjense bien, Motorola, Sony, Apple. Miren. Ay, yo quería que buscaran uno que se llama BlackBerry y pusieran al menos unos cinco modelos de BlackBerry, pero quizás no, solamente con estos, ¿sí? Vean, entonces vamos a hacer la nueva lista. ¿Vean? ¿Sí? Y esa sería la tarea que les quedaría a ustedes. ¿Vean? Acá agregaríamos, nos vamos al sistema y aquí en la base de la marca le vamos a cambiar en datos, perdón, lo que es la lista, ¿verdad? Aquí la vamos a ampliar para que nos quede ya directamente todas las listas, ¿ven? ¡Uy! Motorota. Nadie me dice nada. Es Motorola, ustedes. Motorota le puse. ¡Ey! Nadie me diga nada. ¡Qué malo es! Ahí está, Motorola, ahí sí, ¿ven? Y aquí no hay nada ahorita, ¿ven? ¿Sí? Ok, preguntas, chicos, con la tarea, ¿se entiende lo que van a hacer? ¿Sí? Iris, ¿qué le pareció el ejercicio? ¿Cómo lo vio? ¿Lo vio difícil, fácil, complicado, muy complicado, extra complicado? No, está bonito para equivocarte. Sí, ¿verdad? Dijiste que muchas cosas. Y vieron que yo me equivoqué en algunos, ¿verdad? Vaya, fíjense bien acá, miren, acá dice Samsung, este dice G, vaya, para adelantar un poquito, ¿este cómo se llamaría? Motorola, hoy sí lo escribí bien.
Este se llamaría Sony. ¿Miren? Y todos estos se llamarían Apple. ¿Miren? ¿Sí? Entonces, ahora sí, cuando yo cambie de aquí, miren, a Motorola y seleccione Mini Droid, aquí todos me van a dar red. ¿Por qué me van a dar red? Porque no encontró, ¿verdad? No encontró el pre, ni el call, ni el mem, ni el mic, ni el exi de esto porque todavía no los he hecho. ¿Sí? ¿Ok? Quería mostrarles algo rapidito, lo que decía Joana, lo de trabajoso, ¿verdad? Para que ustedes me entendieran cómo lo había hecho yo, pero y al final, si no hay una forma, miren, voy a copiar esto, miren, esto que está acá lo voy a copiar acá, ¿sí? Aquí le voy a dar un sustituir, ¿vean? Sustituir, ¿sí? En el texto acá. Que encuentre los espacios y les agregue el guión bajo. Esto es lo primero que vamos a hacer, ¿vean? ¿Sí? Eso es lo primero. Ahora aquí le voy a agregar el guión bajo pre, el guión bajo call, el guión bajo exit, el guión bajo mem y el guión bajo mic, ¿sí? Entonces aquí vamos a hacer una función. Miren, esto concatenado con esto. Miren, para crear los nombres, vean. Solamente que aquí le vamos a poner un F4, vean. ¿Sí? Y vean, ya tengo todos los nombres para cada una de las celdas. Esto es para los precios, vean. ¿Sí? Aquí sería, lo voy a hacer para acá, pero le voy a cambiar. Este, aquí le voy a cambiar a este, aquí le voy a cambiar a este, y aquí le voy a cambiar a este, pero claro, ¿verdad? Ah, no. Al último. Opérame. Uno, dos, tres, cuatro. Ah, permíteme. Call. Aquí es donde me daba el error que les decía, miren. Aquí tengo que borrarle. Tengo que borrarle porque de modo. No, permítame, ya no acordé cuál era. Es esto. El de acá. Y veamos acá. Pre. Sí, ahí estamos. Hoy sí. Tendría que ser siempre este. Miren. Aquí. Para que no se haya repetido los nombres. Miren. Entonces, esta es la forma para crear los nombres, solamente para crear los nombres, para después no estarme confundiendo, ¿sí? Luego yo solamente le hacía copiar y pegar sin fórmula, o sea, solo los valores, y ya me podía deshacer de esto, miren. ¿Sí? Y ahora sí vendría de esta manera, miren. Por eso les digo, ahí es donde ya es cuestión de ustedes. Selecciono aquí, enter, miren. Selecciono aquí. Este ya lo tenía. No hay problema. Sí. Ok, aquí es call, miren. Este es exit. Miren. Este es draw. Pero aquí no se van a confundir. ¿Sí? Mem de memoria. Y aquí, mic. Y para no confundirme, los iba eliminando. Ojo, que esto es un trabajo que lleva tiempo, chicos. ¿Sí? Estamos.
No hay una forma automática de hacerlo, ¿sí? Pero les dejo ahí la idea, miren. ¿Vean? ¿Sí? Y ahí va funcionando. Sí, Nancy, yo sé que se ve algo trabajoso, créanme. Este es uno de los pequeños proyectos que tenía así pensado. Allí en la plataforma pueden ver un video donde está una compañera hablando de este tema, que es el video número, creo que es el tercero, si no mal me recuerdo, y lo pueden revisar. Como el pasante al lecho. No, 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 tampoco. La compañera. Pero ahí les queda este trabajito para que lo puedan implementar. Y ojo, esto, como decíamos al inicio, se puede aplicar para muchas áreas, para cotizaciones, para facturación, para inventario, ¿verdad? Esto es una cuestión bastante buenísima. Y vean, estamos ocupando listas y estamos ocupando indirecto, ¿vean? ¿Sí? Y ya podemos nosotros gestionar o generar prácticamente cualquier tipo de búsqueda focalizada. Esta es una búsqueda focalizada, ¿ok? ¿Preguntas, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Ok, entonces nos vamos a quedar hasta ahí. Los invito a que finalicen el ejercicio, ¿verdad? Y cualquier duda o consulta, pues me la hacen saber y llegar por ahí al chat de WhatsApp. Cualquier cosa, estamos a la orden, ¿verdad? Así es que María dice que se quedó llorando, no sé por qué. Espero que no haya sido por mi culpa. Y ahí estamos. Cualquier cosa, chicos, termínenlo, ¿verdad? Así que tranquilos. Tienen toda la tarde y lo vamos a revisar hasta el viernes, ¿ok? Hasta el miércoles, perdón. Acordémonos que esta semana para ustedes se corta el miércoles y iniciamos la semana 2 el día jueves, ¿ok? Así que pasen feliz tarde y bendiciones para todos. Nos vemos el día de mañana. Pasen feliz tarde. Provecho para los que no han almorzado. Feliz tarde. Cuídense.